aprovechar todo. No, sí. Voy a leer porque soy un poco torpe y no quiero que se consiga nada de lo que he apuntado. ¿Vale? Voy a empezar por los agradecimientos, porque esta exposición estuve en Murcia, como sabéis, y al final dejé los agradecimientos y se me olvidó alguna gente. Así que lo cuento al principio ahora para que no se olvide nada. Si alguien se siente aludido, que levante la mano, porque yo no me acuerdo de todo. En fin, primero, con nuestro ayuntamiento, pues permitidme colgar en uno de los mejores lugares de la región. Sabéis que el museo este es uno de los mejores lugares de la región. Yo que trabajo en cultura, pues la gente que viene aquí siempre dice que el sitio es alucinante. Pues lo creemos, porque es un orgullo para nosotros tener esto. A José María Cánova, por ser mi paño de lágrimas. Alfonso Cerón, José María González, por acompañarme siempre. Pau Mariz, por sus cuatro letras, siempre acertadas. Francisco Almagro, por su asesoramiento técnico. A mi amiga Maripaz, por su historia en la Intendencia, sin ella no hubiera podido hacer esto. A Pescadería La Chara, a la empresa del Ciruelo, Ángel Marrón, por su aportación material. Y a Elena Jiménez, la gerente de la Fundación Galeno, porque me hizo dar el primer paso. Bien. Como, si habéis visto lo que hay, es evidente que se trata de un pequeño desliz sobre los desastres de la guerra de Goya. Bien. Mi idea principal, cuando yo empecé con esto, era copiar un poco, ampliar los detalles, lo veis en los grandes, porque la historia mía al principio era hacer lo grande. Pero claro, cuando yo me enfrenté al tema, digo, se enteró a desastres, digo, tú estás loco, Diego. Es muy difícil. Entonces, con el tiempo, profundizando en la obra, la relación que ve ahí, se hizo muy intensa y me hizo sufrir mucho. Y luego, pues claro, me empecé a preguntar por qué 200 años después de que Goya hiciera esto, los humanos seguimos haciendo lo mismo. Es una gran putada. Vale. Otra cosa, el título Goyando. Ahora a José María le preguntáis que él lo inventó. Yo creo que él quiere decir, Goyando quiere decir, el verbo Goyar no existe, él lo inventó, ¿eh? Es el gerundio de Goyar. Que es viviendo, interviniendo, no sé, yo qué sé, lo que es, sintiendo Goya. Bueno, yo lo entiendo también así. Espero no estar sordo como él. Ya lo último. Ahora yo. Esta exposición se la quiero dedicar a mi amigo Selim García. El mujer lo dejó, lo hace mucho. Bueno, lo primero quiero agradecer a todos los que habéis venido a acompañar esta noche a Diego Valero en esta exposición en el Museo Arqueológico de Los Baños. Han sido muchas las veces que hemos estado hablando sobre el tema de exponer aquí en Alhama, porque Diego es un gran artista local, y sobre todo de exponer aquí, ¿no? Que creo que había tenido pocas veces la oportunidad de hacerlo y creo que no se le debe privar a un artista más de la categoría de Diego, que ya ha hecho muchas exposiciones a lo largo de su vida. Y también con una temática como el Goya, pues creo que no se le debe de privar del derecho a exponer y de expresar sus sentimientos. Nada más quiero deciros, aparte de que os invito también a la exposición que tenemos mañana, espero que Diego siga, por supuesto, exponiendo en Alhama, en Murcia, en la Claudio Galeno, en muchos sitios más, y que no termine nunca de crear, porque bueno, trabajar contigo es estupendo y creo que puede aportar mucho al mundo del arte. Muchas gracias y enhorabuena.